Muy buenas noches, amigos de Pico a Pico. Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Estamos a menos de una semana de la transferencia de mando, de cumplir el bicentenario de la proclamación de la independencia en el Perú. Bueno, y hoy día queremos conversar, analizar lo que va a ser el nuevo Congreso. Algunos dicen que el nuevo Congreso nos va a hacer extrañar al Congreso que se está yendo. Quizá el Congreso que se está yendo, pese a que había alguna expectativa, ya que sucedió al Congreso más odiado de todos los tiempos, que a cada paso le pedían al presidente Vizcarra que cerrara el Congreso. Muchos ya han olvidado eso, pero el cierre del Congreso se produce en una circunstancia en que el país había llegado a tal hartazgo que por donde andaba Martín Vizcarra, que en ese momento tenía una alta aprobación, además, la gente le pedía cierre el Congreso. Acuérdense de las imágenes, decía cierren el Congreso, cierre el Congreso, cierre el Congreso. Muy bien, el Congreso del Rosa Bartra, de Héctor Becerril, de Karina Beteta, de Alejandra Aramayo, ¿no? Congresista por Arequipa que no volvió más a Arequipa, ¿no? Fue realmente de los más impopulares y el cierre del Congreso fue aplaudido por la gran mayoría de los peruanos. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que necesariamente lo que aplaude la gran mayoría es lo correcto. Pero sí, en ese momento era el sentido común. Entonces, cuando se convoca a nuevas elecciones extraordinarias para completar ese periodo, se pensaba que cualquier cosa podía ser mejor que ese congreso que se cerró en octubre de 2019. Lamentablemente, como siempre logran asombrarnos cuando ya pareciera que hemos llegado a lo último, siempre nos pueden asombrar. Y este nuevo congreso, con personajes como Edgar Alarcón, otro arequipeño, ¿no? ¿Por qué votamos tan mal? Manuel Merino, Burga, esta señora Cecilia García, ¿no? De Podemos, Urresti y otras perlas, han logrado una impopularidad semejante al Congreso que los precedió. No solamente vacaron a Martín Vizcarra, que más allá de que las calidades personales que luego se han sabido, por ejemplo, la vacunación y otras cosas, que se ha sabido posteriormente, y más allá de que se lo mereciera o no, el Congreso de la República lo vacó por hacerse del poder, para llegar al poder, para que un grupo de ellos llegara al poder con una serie de finalidades que se conversaron en su momento, se hablaron, se discutieron, que eran en realidad despropósitos. Y esa fue la razón por la que se generaba una reacción que no se veía en lustros en el Perú, las marchas del Bicentenario, que ahora las quieren minimizar, que los pulpines, que salieron, ahí está, pues salieron a marchar por Vizcarra. No salieron a marchar por Vizcarra, salieron a marchar porque era evidente la prepotencia, el abuso y los fines nada santos de este grupo de congresistas que buscó la manera de hacerse del poder. Es eso, y por eso marchó muchos jóvenes y por eso probablemente no van a olvidar los dos mártires que hubo en esas marchas. Bueno, eso es una de sus hazañas. La otra es, y luego de que
ante el rechazo generalizado, no se aceptaba que ninguno de estos golpistas, ¿no?, se hiciera del gobierno, simplemente la calle condicionó a que quien fuera elegido presidente del Congreso, que ante la vacancia de la presidencia tenía que asumirla, fuera uno de los que no había votado por la vacancia, porque no era uno de los golpistas. Y así fue como se conformó la junta directiva, entre quienes no votaron por esa vacancia de manera responsable, pensando en el país. De hecho, el proceso de vacunación ha sufrido efectos en parte por esa razón. Entonces, entre ellos estaba pues Francisco Sagasti y Mirta Vázquez, que asumen respectivamente la presidencia de la República y la presidencia del Congreso. Desde ese momento, Francisco Sagasti y Mirta Vázquez han estado permanentemente acosados por este grupo de congresistas que han intentado censurarlos por lo menos 3 veces. Y la censura implicaba la caída de esa junta directiva, implicaba probablemente tener que cambiar de presidente. En pleno proceso de vacunación, cuando faltaban meses, o en plena campaña electoral, ¿no? ¿Qué sentido tenía eso? Y la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, no solamente la han intentado censurar muchas veces, la han insultado, acosado, perseguido. En pleno Congreso hemos escuchado a la congresista Cecilia García gritando en condición de placera, decimos, en Arequipa, ¿no? Que es una placera, una persona sin ninguna educación, vulgar y violenta, ¿no? De manera que algunos han considerado que este Congreso ha sido peor incluso que el anterior, el que fue cerrado. Y ahora viene un nuevo Congreso. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo será este Congreso? Como han dicho los actores congresistas, ¿harán que extrañemos a estos, no? ¿Cómo será la articulación de fuerzas en este Congreso, dada la polarización que ha ocurrido en la campaña electoral y el escaso margen por el que ha ganado el presidente Pedro Castillo y la posibilidad de permanentes desconocimientos, reclamos, como ya se ha anunciado de parte de Fuerza Popular y sus aliados? ¿Volverán a vacar al presidente? ¿Ya se ha iniciado la posibilidad de sacarlo de la presidencia, como se dice, se analiza por algunos politólogos, etcétera? Claro que está esa posibilidad. También está la posibilidad de que la población no lo acepte, como ocurrió el año pasado, o no acepte unos golpistas. ¿Quién va a presidir el Congreso en este primer año? ¿Lo hará, podrá hacerlo Perú Libre y quienes consiga que se junten y los aliados que pueda conseguir en el Congreso? ¿O lo hará Fuerza Popular, que tiene más aliados en el Congreso que Perú Libre, ojo, que tiene más posibilidades de lograr una mayoría y que, según muchos, puede hacer repetir la historia desde el año 2016 aquí, de crear una permanente inestabilidad, una pugna con el Ejecutivo, obstrucción, censuras a ministros, y probablemente la vacancia. Hay analistas que no le dan un año a Pedro Castillo en la presidencia. Eso no sería bueno desde ningún punto de vista, incluso si discrepamos con Pedro Castillo, porque la inestabilidad institucional en el país nos cuesta económicamente para la reactivación económica y nos cuesta institucionalmente
nos cuesta psicológicamente y nos va a costar en el tema de la salud, porque el proceso de vacunación y el combate a la pandemia es una cosa compleja, está en plena marcha y no está para tarjetanes, como dicen, ¿no? En realidad está en una situación precaria. Se necesita que todas las instituciones, los actores políticos, sociales, económicos, se puedan concentrar. Está bajando la segunda ola. Afortunadamente, las muertes están disminuyendo. A pesar de eso, cada una de esas muertes, que hoy en Arequipa son 10, 15, pero en su momento eran 30, hasta 40, y que en el pico de la primera hora llegaron a 60, ¿no? Y así sean 5 o 3 o 1, es una tragedia para una familia. Entonces no se puede ser indiferente con eso. ¿Cómo será este congreso? Esa es la gran pregunta. Brevemente quiero mostrarles un gráfico. Esta es la composición del congreso. Tenemos ahí en rojo, ¿no? Los congresistas de Perú Libre son 37, los congresistas de Fuerza Popular 24, luego viene Renovación Popular 13, Alianza para el Progreso 15, Acción Popular 16, y luego están los más chicos, Somos Perú 5, Podemos Perú 5, Juntos por el Perú 5, Partido Morado 3, Avanza País 7. A ver, son 130 congresistas. ¿Cómo se podrían alinear? A ver, ahora vamos a hablarles más extensamente de eso con nuestro invitado, pero por lo que podemos analizar, el Partido Perú Libre ya tiene de aliados a Juntos por el Perú, que tiene solamente 5 representantes, podría tener de aliados a Somos Perú, donde fue Martín Vizcarra, ¿no? En esa lista, está inhabilitado. Algunos hablan de que se le puede rehabilitar en este congreso, no sabemos. Y el Partido Morado, que en general siempre tiene esa postura mesurada, ¿no? Que no apoyaría un golpe, probablemente, que no apoyaría una vacancia o cosas en ese aspecto, ¿no? Si sumamos sus 37 más 5 de Juntos por el Perú, más 5 de Somos Perú, más 3 del Partido Morado, estamos hablando de 50, más o menos, ¿no? Pero Fuerza Popular parece tenerla más fácil porque ellos son 24. Si sumamos los 13 de Renovación Popular, que es su aliado natural, ¿no? Ya van 37. Podemos y APP también parecen bancadas más proclives a aliarse con Fuerza Popular por los intereses en común que tienen. Ahí van 20 más, ya son 57. Avanza País es una incógnita, pero, en fin, quizá se partan a la mitad, no lo sé, de Hernando de Soto, ¿no? Acción Popular es una guerra interna, ¿no? Entonces, la mitad, tal vez, de Acción Popular se irá con Keiko Fujimori, la otra mitad se irá con Perú, no Keiko Fujimori, Fuerza Popular, ¿no? Si eso es así, si se parten en dos estas bancadas, o si Avanza País apoya. Sí, si se parten en dos estas bancadas, pues prácticamente tenemos 65 contra 65. Va a ser muy difícil y cada decisión va a ser muy discutida probablemente. Y si no, hilan muy fino, los de Perú Libre podrían perder esos apoyos precarios que podrían lograr y podrían estar frente a una mayoría de Fuerza Popular y podría repetirse la historia de 2016, desde 2016 hasta ahora. Muy bien. Eso es algunas de las cosas que le queremos preguntar a nuestro invitado. ¿Está nuestro invitado con nosotros esta noche? Correcto. Bien. El congresista electo, que ya está por asumir sus funciones,
Jaime Quito, de Perú Libre, está con nosotros. Él también es vocero alterno de la bancada de este nuevo congreso. Buenas noches, congresista. Ya le diré. El micro, actívelo. Active su micro, no lo estamos escuchando. El micro está... Buenas noches, muy buenas noches con toda la población arequipeña. Estamos aquí para poder resolver las preguntas. Muy bien. Bueno, no sé si me escuchó, estaba yo haciendo un ejercicio de análisis cómo se ve el Congreso desde nuestro punto de vista. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el interior? ¿Qué alianzas están ya construyendo? Porque la elección del presidente del Congreso es en horas, ¿no? Si contamos realmente ya días son muy pocos, diremos horas. ¿Cómo está ese proceso? Bueno, lamentablemente he tenido unos problemas en el audio. No he podido captar bien la pregunta, pero el tema es que, como está señalando, en estos momentos estoy asumiendo también la presidencia de la mesa de la junta preparatoria. El día de mañana juramentan los 130 congresistas y el día lunes 26 tenemos la elección de la mesa directiva. Y en estos momentos se vienen dando un conjunto de conversaciones, de acuerdos, que nos permitan lograr tener la mesa directiva este día lunes, ¿no? Y se empezaba a conversar hace ya días atrás con diversas bancadas. Mañana está usted va a tomar el juramento a los 130 congresistas, acompañado... ¿De quiénes más están integrando la Junta Preparatoria? Sí, está, mi persona está como el congresista más votado. Está también el congresista de mayor edad, que es el congresista Wong. Y la congresista de menor edad, que es la congresista Rosángela de Fuerza Popular. Rosángela Barbarán, muy bien. Bueno, y como decía, va a ser importante para medir cómo están las fuerzas la elección que se lleve a cabo el día 26. Y decía yo, probablemente ustedes tienen como aliados ya así expresado, ¿no? A Juntos por el Perú y tal vez Somos Perú. Pero ¿cómo, con qué bancadas están conversando? ¿Cómo están previendo esta elección que seguramente Fuerza Popular y sus aliados también están en la misma tarea, ¿no? De convencer, buscar aliados. ¿Dónde podrían encontrar aliados? Mira, primero lo que tenemos que ir sacando de ese discurso de que quien debería tener es una otra fuerza u otro grupo parlamentario tener la presidencia de la mesa directiva. Pero bueno, eso es parte del discurso, del debate que se viene dando dentro de la política parlamentaria, pero creo que es importante que empezando este año, frente a la realidad que se ha vivido en el país, que en este caso la bancada, que también tiene el gobierno, que somos del mismo partido, podamos tener la presidencia de la mesa directiva para darle estabilidad, gobernabilidad, que se requiere en el país a propósito no solamente de la pandemia, sino de la crisis que venimos arrastrando. Y eso nos lleva a conversar con las diversas bancadas, en realidad, que se han venido conversando. Tú ya lo has venido señalando, está ahí el caso de Juntos por el Perú, está Somos Perú, Podemos, y que también se ha ido conversando con Acción Popular y también con Alianza para el Progreso y también con Avanza País se ha ido conversando. Estamos en estos días ya el día domingo
que debe ser la presentación de la lista, pero estoy seguro que días antes ya se va a ir configurando algo que va a ser muy adecuado de acuerdo a las, a los intereses que en este caso estamos planteando desde Perú Libre, que es para darle un soporte también o darle gobernabilidad al profesor Pedro Castillo en el inicio de su gobierno. Hoy el señor César Acuña, que es el líder del partido de Alianza para el Progreso, ha mencionado que sí van a apoyar en lo que sea razonable y hay que fortalecer al presidente, pero no hace muchos días estaba apoyando a la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, tal como ocurrió en el proceso de vacancia, nunca se sabe con Alianza para el Progreso cómo va a votar. ¿Ustedes confían en esa alianza? Mira, como te digo, son conversaciones que se están desarrollando. Estamos, se deben llegar a la conformación de una mesa, de la mesa directiva, como sabes, es la presidencia y son tres vicepresidentes. Es integrar una mesa que nos permita también tener una agenda país. Creo que todos, las bancadas y los 130 congresistas debemos estar en esta perspectiva. Y queremos, creo, debemos darle muestras al país de que realmente queremos esto y de que no estamos tanto por el conjunto o el manejo de intereses que pueda haber de cada sector. En ese sentido, creo yo que se está empujando las conversaciones. Como te digo, se está dialogando con todos los distintos, las distintas bancadas y vamos a continuar conversando hasta llegar los acuerdos que realmente se requieren. Muy bien, el congresista arequipeño también, Alex Paredes, y que es el vocero de la bancada, digamos, principal, ha dicho que el sábado recién se va a conocer finalmente la composición del gabinete, y porque ese día tienen un congreso partidario. Entonces, da a entender que no es el presidente Pedro Castillo que va a elegir con toda libertad a su equipo de trabajo, porque él es el jefe del Ejecutivo, ¿no? Sino que tendría que más o menos ser aprobado esto por un congreso del partido Perú Libre, que probablemente no necesariamente coincida con lo que actualmente él ha estado conversando, en fin, ¿no? ¿Cuál es realmente la posición de Perú Libre para la designación del gabinete? ¿Le van a dejar al presidente Castillo libertad o hay, digamos, una intención de influir en esta elección en el entendido que es el partido que lo ha llevado al gobierno? Bueno, mira, el único que realmente es el que va a poner el equipo con el que va a trabajar, que es el ministerio, los ministros, la prerrogativa, quien la tiene, es el profesor Pedro Castillo. En el caso de en estos momentos, el lunes en horas de la noche, recién ha sido proclamado y el día de mañana están entregando las credenciales al profesor Pedro Castillo. Se tiene que instalar también la comisión de transferencia. Se está en ese trabajo. Evidentemente, después de todo este retraso insulso que se ha dado en nuestro país, no sé con qué propósitos, pero el hecho es que no se va a saber las condiciones y la situación en la que estamos recibiendo el país o en la que se está recibiendo el país. Pero bueno, se está en eso y el profesor Pedro Castillo, en base a las diversas propuestas, planteamientos que se existen y bajo la orientación clara de ir señalando que los planteamientos, las propuestas que se han hecho en campaña, se van a ir asumiendo con la responsabilidad que compete a un gobernante, pero también el partido tiene su... Es importante que los partidos políticos empiecen a reconstruirse en el país
Esa ha sido una de las grandes falencias del por qué estamos en esta situación de destruir el movimiento social. Es importante escuchar a los partidos, la reconstrucción del movimiento social. Es que aquí no todo lo sabemos todos. Hay que recibir y escuchar los aportes y sobre todo de la población de los sectores organizados. Bueno, efectivamente, es muy importante consolidar los partidos como organizaciones políticas que son la base, pues, de la democracia, finalmente, ¿no? Entonces, más allá de que por su ideología haya sido, digamos, en la campaña muy golpeado y descalificado, ahora hay un problema concreto y es que el líder del partido y varios de su cúpula, digamos, están involucrados en este caso de los dinámicos del centro y de hecho este coordinador, el señor que apodan Pinturita, está fugado, está no habido. Entonces, ya ahí hay una preocupación, más allá de lo ideológico, del tipo de personas que podrían entrar al gobierno y que podrían, por ejemplo, estos usos de, digamos, ofrecer puestos de trabajo solo a los partidarios o algunos actos de corrupción que se han visto y están involucrados, lamentablemente, fundadores del partido, ¿no? Para no dejarlo solo en la figura del señor Cerrón. Entonces, eso preocupa. Ustedes, el resto de partidarios, ¿qué piensan de esa situación? Mira, yo creo que las preocupaciones que te han contagiado los grandes medios de comunicación también a mí me preocupa. ¿En qué sentido? Porque la detención preventiva ha sido rechazada. No se ha dado la detención preventiva a ninguno de los que han sido encausados. Cierto, pero eso lo En ese hacen arreglado, sentido, ¿no? mira, lo que hay que ver, ¿cuál es el objetivo político que se tiene? Estas investigaciones vienen dándose desde el 2011. El tema de los brevet es un tema que se viene dando de forma generalizada en todo el país y hay que enfrentar estos problemas de corrupción. Y mira, han sido más de 34, 35 personas las que han sido detenidas y el más del 90% eran personas o trabajadores estables que vienen desde los inicios de los gobiernos regionales. El problema es que han querido soltar toda una bomba porque aquí existe una estrategia. Y la estrategia es desprestigiar a un partido con el propósito de decir que es organización criminal para simplemente quitarle su inscripción y no permitir que en el 2022 podamos participar nuevamente en el proceso electoral sabiendo que hay también un favoritismo o que el lápiz puede tener también una importante votación. O Sí, sea, hay exacto. Yo objetivos aquí misma en el digo, sentido de de lo que nosotros tenemos que ir viendo. No entiendo, solamente se claro. trata de ver lo que los medios de comunicación quieren que veamos, ¿no? Así es, así es. Los medios de comunicación grandes indudablemente han puesto un énfasis mayor. El diario El Comercio abre. Tiene como 10 portadas ya a la fecha sobre los dinámicos del centro y 0 portadas de Keiko Fujimori. Eso efectivamente es así, pero eso no quita que haya personas muy cercanas al señor Cerrón que sí están involucradas en estas actividades delictivas. Es decir, no es todo el partido, no está demostrado que, como en el caso de Fuerza Popular, sea mucho más articulada esta organización criminal. Eso sí, eso también le acepto, eso es así. Pero esta persona, apodada Pinturita, y la otra señora que trabajaba en el gobierno regional, sí están involucrados, están los audios, en fin, no parece remoto que no lo estuvieran en los audios. Hablan de ofrecer los puestos de trabajo y hay varios que fueron gerentes regionales en ese gobierno de Junín, ¿no? Entonces, eso no les preocupa, es decir, en Mira, toda organización hay malos elementos y aquí pareciera que estamos descubriendo algunos de esos malos elementos. Entonces, ¿cuál va a ser su actitud al respecto? es que tenemos que tener claras las cosas. El problema es que seguimos en eso, en que nos deben marcar las pautas de lo que nosotros debemos de seguir.
que se hagan las investigaciones. Nadie se está negando a las investigaciones. Es el Poder Judicial quien tiene que sentenciar, quien tiene que decir lo que está pasando. No demos, nosotros no prejuzguemos. Pero yo lo que quiero decir aquí, que hay objetivos políticos de por medio. Y ha sido toda una estrategia que se ha venido siguiendo. Primero era que éramos terroristas, que éramos financiados por el Brian. Luego, todas esas pinturitas o figuritas que van planteando no son más que parte de una investigación que te van poniendo ese tipo de apodos. Entonces, yo creo que también tiene que acabar cualquier tipo de persecución y se tiene que esclarecer. Si hay responsables de algo, que las haya y que les caiga todo el peso de la ley, pero no prejuzguemos y más bien tampoco desprestigiemos a un partido que va naciendo del pueblo, que tiene una lógica de entender lo que se ha vivido y lo que queremos construir, lo que queremos avanzar y queremos hacerlo con toda la población. Queremos hacerlo, hacer de esta democracia representativa, hacer una democracia participativa, donde el pueblo participe, donde el pueblo disponga. ¿Qué mejor forma de democracia que debemos de hacer para poder resolver los grandes problemas que tiene nuestro país? Y a eso es lo que tenemos que apuntalar ante los problemas de la sociedad. Bueno, de acuerdo, el Perú necesita partidos políticos y necesita que se construyan bien. Entonces, solamente mi pregunta iba a que, por ejemplo, habiendo este cuestionamiento, ¿no sería bueno pues que, digamos, este señor Pinturita le den un puesto importante en el gobierno en tanto no se aclare su situación, ¿no? Una vez aclarada, tendrá que pasar lo que tenga que pasar, si es inocente, o si es encontrado finalmente culpable. Pero si, digamos, también, así como usted dice, a priori lo condenamos, no, pero a priori lo defendemos 100%, tampoco, ¿no? O sea, habría que, efectivamente, los partidos tienen que crecer, pero limpios, porque la corrupción es lo que nos ha arruinado como país en las últimas décadas, ¿o no es así? Bueno, mira, de hecho, evidentemente, vamos a luchar contra la corrupción. Miles de millones de dólares que hoy se están yendo en la línea del metro de tren aquí en Lima, que nadie dice nada. Les preocupa más los temas que nos van creando como cortinas, como psicosociales, que ya me parece a la época fujimontesinista que ha venido operando también en este alargamiento de la proclamación del profesor Pedro Castillo. Yo les pido a toda la población que basta ya de ese tipo de manipulación. Pongámonos a pensar en los problemas centrales de nuestro país. En ningún momento se ha planteado de la persona que usted señala que se le va a poner en algún cargo o algo por el estilo. No somos nosotros, no tenemos la bolita de cristal de lo que vaya a pasar en el futuro, pero lo que sí podemos hacer es empezar a construir y todos empezar a trabajar desde todos los espacios, porque somos peruanos, somos seres humanos y requerimos mejores condiciones de vida, requerimos mejores condiciones de salud, más aún en nuestra región que es duramente golpeada por el tema del COVID. Eso es lo que tenemos que emprender y eso es lo que tenemos que generar, esos espacios que lamentablemente hasta el momento no se quieren generar en nuestro país y sin duda vamos a tener una dura. Voy a utilizar este término, un duro enfrentamiento con algunos sectores que no logran entender esa situación. Muy bien, y a propósito de eso, en el Congreso, ¿cómo va a ser la relación con Fuerza Popular después de esta campaña tan dura, tan difícil, con Fuerza Popular y con Renovación Popular, que han sido, digamos, los más recalcitrantes, opositores, ¿no? ¿Habrá alguna posibilidad de consenso y en qué temas podría ser? Porque por el momento están como las heridas abiertas, ¿no? Mira, yo creo que los problemas del país deben llevarnos a un consenso. Tenemos problemas graves. La reactivación económica para los sectores populares no se ha dado. Necesitamos verdaderamente, realmente reactivar las
la economía en nuestro país, el tema de la salud, que es fundamental, prioritaria, no solamente tiene que ver con el tema de la de los con el tema de los vas a disculpar, estoy con el celular y me están llamando por todo el lado. No tenemos el tema de la salud no solamente tiene que ver con las vacunas, sino tiene que ver con el sistema de salud, de cómo enfrentamos este problema. Eso, el tema de la educación, el tema de la agricultura, de cómo también le damos seguridad alimentaria a a nuestra población, porque hoy importamos el trigo, importamos el maíz para poder alimentar a nuestros pollos, importamos los recursos como son el petróleo y otros tantos. O sea, ello nos tiene que llevar a un consenso para poder resolver estos problemas. Muy bien. Y por último, otra preocupación que en algunos hay legítimamente y en otros es alimentado por la oposición política, es la idea de esta Asamblea Constituyente tan pronto que la quieren implementar para cambiar la Constitución y quedarse en el poder, ¿no? ¿Cómo están ustedes, planteando? Lo ha explicado bastante en bastantes medios la congresista Betsy Chávez, ¿no? Los caminos que hay y tal, pero también hay otros que aconsejan prudencia y que por lo menos este año no se intente, porque de todas maneras va a generar reacciones y va a generar una nueva polarización política, ¿no? ¿Hay esa posibilidad de, digamos, no necesariamente hacerlo esta consulta, ya, porque ya están juntando las firmas, tengo entendido, ¿no? Si se necesita un referéndum, porque el Congreso parece que está un poco más difícil convencerlo. ¿Cuáles son los tiempos para una posible asamblea constituyente, según usted? Está, creo que hemos perdido la señal. Ajá. Bueno, esperamos un momento. Estamos hablando con el congresista electo, ya va a entrar en funciones Hola. mañana, Jaime Quito, sí. No sé si me Bueno. escuchó la pregunta sobre la Asamblea Constituyente y los tiempos que implicarían esto. La internet es lo que vamos a tener que pedir urgente al presidente Castillo que solucione esto porque es realmente importantísimo que todos tengamos una buena señal de internet. ¿Me escucha, congresista? Sí, le escucho. ¿Me escuchó la A ver. pregunta? Bueno, sí. A ver. Lo que estaba señalando es que hay un eco. A ver. Así es. Bueno, la constitución actual, y es lo que mencionan en general los opositores a un posible cambio, no menciona ningún camino para convocar una asamblea constituyente. Es decir, que si esto lo hiciera de motu propio desde el Ejecutivo, por ejemplo, convocar un referéndum para que se decida si se quiere o no una asamblea constituyente, se consideraría inconstitucional porque la propia constitución no prevé ese camino. Entonces, lo que los Sí. especialistas señalan es que hay que modificar previamente la Constitución para que se incluya un artículo en el que diga, para convocar a una asamblea constituyente se requiere tanta votación del Congreso o un referéndum, o sea, que dé el camino, los posibles que están explorando, pero ahorita no hay. Entonces, esa es la gran discusión. Y ojalá que pueda ahora resolvernos
la interrogante el congresista Jaime Quito, que además es el presidente de la Junta Preparatoria. Mañana va a presidir la instalación del nuevo Congreso y en la juramentación de los 130 congresistas. Y vamos a ver si es que, ¿qué pasa con este tema de la Asamblea Constituyente? En todo caso, para una modificación constitucional se requiere una mayoría y dos legislaturas sucesivas en el Congreso. ¿Obtendrá la mayoría? ¿Esperarán dos legislaturas sucesivas, que sería hasta enero del próximo año por lo menos, para hacer dentro del marco constitucional una modificación al artículo que habla sobre la Constitución, incluir ahí la posibilidad de convocar un referéndum, luego convocar un referéndum para ver si la población, como lo ha ofrecido Castillo, realmente quiere una asamblea constituyente? Y si eso es así, se convoque. Eso va a tomar otro año más, por lo menos, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de una asamblea constituyente hacia el tercer año ya de su gobierno. ¿Esperarán? Bien. Esa es la pregunta. Bien, hola. Sí, lo escuchamos. Sí, bueno, lamentablemente es un problema, sí, del internet. Bueno, el tema de la Constitución es una realidad de la que se tiene que ir cambiando, porque la Constitución del 93 nos ha llevado a este fiasco en lo económico, donde ha detenido, o mejor dicho, ha destruido toda nuestra producción nacional y no nos permite, ha mercantilizado todo lo que viene a ser la educación, la salud en nuestro país. Los mecanismos para poder desarrollar la nueva constitución a través de una asamblea constituyente, eso se va desarrollando, evidentemente eso no se va a lograr de la noche a la mañana. En el Congreso, frente a las distintas fuerzas políticas que existen, puede demorar el proceso. Estamos ahí, también conversaremos. Esa es una de las tareas que vamos a tener y que estamos planteando también, plantearemos alguna una iniciativa legislativa, pero también existen otros mecanismos. El Ejecutivo puede hacerlo, el profesor Pedro Castillo también lo puede plantear, y también la población a través del conjunto de firmas de un referéndum lo puede hacer. Son mecanismos viables y se pueden hacer por cualquiera de ellos. Así pero es que en todos los casos tiene que terminar en el Congreso. Ese es el gran reto, ¿no? Chile está haciendo una nueva constitución. Efectivamente, no es que negar que esta constitución es sagrada, no. Pero, digamos, la observación de muchos es cuál va a ser el camino para llegar a eso sin quebrar normas que actualmente están vigentes. La Constitución del 93 está vigente hasta que se promulgue otra, ¿no es cierto? Eso es algo lógico, eso no se va a modificar, y eso hay que, yo no entiendo por qué puede haber temor por ese lado. Además, el pueblo es el poder constituyente y hay que darle al pueblo nuevamente, retornarle ese poder para que sea él también quien emprenda los cambios que se deben hacer. Muy bien. Bueno, muy bien, señor Jaime Quito, muchas gracias por habernos atendido. Les deseamos todos los peruanos de buena voluntad el mejor de los éxitos en esta gestión del Congreso y también en el Ejecutivo, porque ese éxito va a ser el éxito del país. Y tampoco, digamos, que no defrauden a sus millones de electores, porque hay otros millones que no votaron por ustedes, pero que también necesitan atención como peruanos, ¿no? Bien, sí, estamos nosotros conscientes de que tenemos una gran responsabilidad, pero también sabemos que aquí todos tenemos de la mano que construir un país totalmente distinto. Sin duda, esta será una gran tarea que tendremos que realizar todos, y estaremos también próximamente en Arequipa para poder trabajar conjuntamente con la población de las diversas provincias y distritos.
Y vendrá el presidente Castillo ya como presidente pronto a Arequipa, lo están invitando a las fiestas, Y aunque no nosotros sé si habrá también, fiestas, la verdad. sí, ese es el tema, porque ahí tenemos el tema de la pandemia y hay un problema, pero de todas maneras haremos presente para que el profesor Pedro Castillo pueda estar el 15 de agosto en Arequipa. También, como tú sabes, hay un retraso tremendo de mes y medio por este tema de de lo que ha pasado, de la falta de la proclamación y todo este problema que hemos tenido. Todavía van a Se va a estar en tener que retrasar un transferencia, creo, el 15 de agosto, ¿no? poco. Sí, se está en ese problema, pero estamos seguros que el profesor Pedro Castillo va a visitar a toda la macorregión sur, porque ha sido uno de toda la macorregión ha respaldado, pues, mayoritariamente al profesor Pedro Castillo. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Bien, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muy bien, amigos, ha sido el congresista más votado en Arequipa y en todo el país de Perú Libre, de Perú Libre. Es el congresista más votado de Perú Libre. Y en esa condición es el presidente de la Junta Preparatoria que mañana va a instalar el Congreso con la juramentación de los 130 congresistas. Y luego de eso, el día lunes, van a elegir, ya juramentados todos y todavía bajo la presidencia de Jaime Quito, van a elegir a la Junta Directiva del Congreso, que presidirá durante un año las sesiones y el funcionamiento del Parlamento, ¿no? Y ahí es la primera medición de fuerzas, ¿no? ¿Será el próximo presidente del Congreso un partidario o aliado de Perú Libre o será de Fuerza Popular? Ese pulseo es el que se está desarrollando desde ya para ver cómo reclutan aliados entre los otros partidos, ya que ninguno tiene una mayoría definitiva o decisiva, ¿no? Habíamos planteado una pregunta esta noche. Muy bien, vamos a ver. La encuesta del día es, en un balance general, ¿cómo calificaría el gobierno de Francisco Sagasti, bueno o malo? Ya estamos a pocos días de que termine su mandato y sea reemplazado por Pedro Castillo. Y el presidente Sagasti está actualmente dando muchas entrevistas a varios medios de comunicación, se está despidiendo, está tratando de explicar qué cosa es lo que ha hecho y por qué, y qué cosa es lo que no ha hecho y por qué. Entonces, la pregunta, la encuesta del día es si en un balance general, ¿cómo calificaría el gobierno de Francisco Sagasti? ¿Bueno o malo? Vamos a procesar entonces la encuesta para darles cuál fue el resultado. Muy bien. Bueno, 67% el gobierno de Sagasti fue bueno. 67% opinan así. El gobierno de Sagasti fue malo, 33%. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Mañana nos reencontramos, como siempre, con más análisis e invitados que tienen que ver con la coyuntura y con la necesidad de que todos estemos informados, nos formemos opiniones críticas porque tenemos que participar un poco más en política si no queremos que estos sucesos tan deplorables como ha sido esta segunda vuelta y las semanas posteriores sigan ocurriendo y nuestro país siga yendo de mal en peor. Estamos cumpliendo 200 años, hay que celebrarlo de alguna forma. Una de ellas es interesarse por los asuntos públicos, informarse, opinar y, en lo posible, hacer algo desde nuestro espacio para mejorar el país. Muchas gracias por seguirnos siempre. Buenas noches.